¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente a su amigo Frank del Salseo de Frank. Chicos, bienvenidos a otro nuevo video. Chicos, el video de hoy vamos a hablar acerca también del tema que está siguen bombazos con ese tipo de temas de youtubers españoles y youtubers argentinos. Pero al parecer, cada quien está dando sus versiones de lo que está sucediendo y la verdad, lejos de mejorar la situación, están dejando mucho más confundidos a la gente y a sus seguidores de cada uno de los youtubers que están pasando por este problema. Hay un youtuber en especial que ha sido señalado, pero así, horriblemente, con críticas e insultos en sus redes sociales, y este youtuber ha sido el señor Zornan. Este caballero que ustedes ven aquí ha sido señalado de que al parecer él fue el protagonista de que toda esta bronca se haya dado en sí en ese lugar, dejando muy en lado del tema del alcohol, porque al parecer el tema del alcohol valió madres. No sé que ninguno de los youtubers se hace responsable sobre ese tema. El que se los haya quedado, pues ya pasó, ¿no? Este youtuber dijo una palabra que al parecer en Argentina es una palabra muy denigrante para la persona que se lo diga, o es muy ofensiva, no lo sé, la verdad lo ignoro. La palabra sudaca, no sé, la verdad no tengo ni puta idea de qué significa sudaca, pero si alguien sabe aquí abajo, díganme qué significado tiene esa palabra y por qué es tan denigrante o es tan humillante que una persona te llame de esa manera. Bueno, pues el señor Zornan, no sé si ustedes ya habrán sabido también, el señor Zornan ya subió un video hablando sobre el tema. Aquí abajo en la descripción, como siempre, te voy a dejar el video para que tú vayas a ver lo que el chico tuvo que decir en ese video para poder limpiar un poquito su imagen, porque su imagen se está ensuciando conforme van pasando los días. O una de dos, este chavo dijo: a la mierda, esto se está saliendo de control, tengo que hacer un pinche video antes de que mi imagen termine ensuciándose más de lo que ya está, en plan de estrategia como para poder limpiarse. O dos, de verdad, él no hizo absolutamente nada y simplemente se está sintiendo mal por toda la situación que está viviendo, porque la verdad, dice él en su video que está viviendo una situación que ya lo hace sentir un poquito mal, porque ya lo están tachando de ladrón, lo están tachando de infinidad de cosas, le están diciendo por todas sus redes sociales. Ya él prácticamente ya no se siente bien con lo que está sucediendo, así que probablemente él está utilizando estas dos opciones: número uno, lo está haciendo por estrategia al ver que todo ya está saliendo de control, o dos, lo está haciendo de una manera totalmente honesta. Yo vi el video y la verdad a mí sí me convence un poco lo que él dice, porque sí se ve un poco molesto, se ve que no le está pareciendo absolutamente nada lo que está pasando, y mucho menos con el tema de que probablemente en algún futuro, si esto llegase a empeorar, pues prácticamente invitarlo nuevamente a un evento de Media Fest en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, prácticamente va a ser imposible, lo cual él quiere evitar a toda costa. Él explica en este video que simplemente la palabra que él utilizó, a la cual a esta chica creo que las hizo sentirse muy ofendida, fue todo en plan de broma, pero yo aquí simplemente te estoy dando la información. Él explica a detalle lo que de verdad sucedió y por qué él dijo esa palabra en su momento, pero al parecer esta muchacha, al momento de hacer ese video, ahí hundió a este Zornan, al youtuber Zornan, prácticamente Dayana Hernández lo hundió en ese sentido, porque aquí, ahora sí se queda así la balanza: ¿a quién creerle? A Zornan, diciendo que él prácticamente no dijo eso, o sea, si lo dijo, lo dijo en plan de broma en un momento de una plática que tuvo con ella, quiero entender que fue con ella, y Dayana dice que no, simplemente fue ofendida así descaradamente. ¿A quién creerles? Creo que esta chica va a tener que subir un video explicando más a detalle lo que de verdad pasó. Claro, si ella así lo desea. Si no, el asunto se va a quedar ahí y prácticamente el problema no se va a resolver. Chicos, yo nomás les traigo la información de lo que está pasando. El video de Zornan aquí abajo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan a verlo y cada quien dé su opinión y cada quien diga a quién le cree y a quién no. Sin más que decirles, como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Frank del Salseo de Frank y nos vemos en el próximo video blog. Bye bye, gente. Rico. Y al parecer ahí comenzó el problema, porque los panelistas, los del jurado, empezaron a reprocharla diciéndole que por qué no cree en Dios, que debería de creer en Dios. Si ella quiere triunfar, si ella quiere poder lograr sus sueños, ella tendría que creer y confiar en Dios. En fin, nada.